Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, pues aquí estamos un día más. Empezamos tu lectura con el tema trabajo y el tema económico. Vas a tener mucha actividad, no tengas miedo, no tengas temor, porque no vas a parar, no vas a parar, ni a hablar. Vienen resultados que no esperas, ¿eh? Resultados inmediatos y repentinos con una comunicación importante que te va a llegar. Algunos estáis esperando que llegue, pues, una documentación, unos papeles, algo. Eso llega, ¿eh? Eso llega, es inminente, ¿vale? Es inminente. Algunos estáis muy enfocados en vuestro desarrollo profesional y lo vais a conseguir, ¿eh? Y lo vais a conseguir, porque además cuando uno está tan centrado y tiene las cosas tan claras, los objetivos y las metas, todo lo que necesitamos va a ir llegando para conseguir ese objetivo y esa meta. Pero hay que tenerlo, ¿eh? Hay que tenerlo. Si no se tiene objetivos, si no se tiene metas, vamos a la deriva, vamos como va un corcho en el mar que flota y está a la deriva sin rumbo, pues igual. Así que es muy importante tener metas y objetivos. Muchos vais a empezar desde cero, vais a volver a empezar, pero empieza ya. No demores el empezar algo nuevo desde cero, ¿eh? Un cambio de rumbo, empieza, ¿eh? Porque eso te va a aportar felicidad. Las personas que estáis haciendo transacciones económicas, que compráis, que vendéis, este tipo de acciones comerciales, viene un éxito financiero importante, ¿eh? Llegada de recursos materiales. ¿Qué son recursos materiales? Pues ni más ni menos que dinero. ¿Qué va a ser el recurso material? Dinero. Bastante dinero. Afronta tus miedos, ¿eh? No tengas tantos miedos. ¿Qué es lo que atraemos a nuestra vida? Es el final de una situación, bueno, pues no muy buena, no muy boyante, ¿no? Respira fuerte, respira, aliviate. Empieza a elaborar nuevos proyectos porque vendrá el éxito. Es la luz al final del túnel, ¿de acuerdo? Y te vas a ver con abundancia, ¿eh? Vas a poder hacer muchas cosas que hace mucho tiempo no podías llevar adelante, ¿eh? Y ahora vas a poder hacer muchas cositas que son como un sueño, ¿no? Que eso está ahí desde hace tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver el tema sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja, ¿de acuerdo? Tienes dudas sobre tu pareja. Dudas bastante. Estás dudando mucho. A ver. Hay una persona. Una persona puede ser una madre, puede ser una suegra, que está creando mucha discordia, mucho malestar, mucho, mucho de todo, ¿eh? Es una persona que no ve con buenos ojos la relación, da igual quién sea, pero es alguien del entorno de la familia. Y está siempre pinchando y está siempre ¿cómo diría yo? Como una víbora, hablando más de la cuenta y hablando lo que no debe, ¿vale? Hay que poner freno a eso, hay que pararlo, porque tú te sientes como que no puedes más, como que te desborda la situación. ¿Vale? Entonces hay que ponerle freno a este tipo de personas. Da igual que estéis conviviendo en el mismo techo o lo que sea, pero esto hay que frenarlo porque mina en la pareja.
Al final, los disgustos de la pareja, los enfrentamientos, las discusiones, el malestar está latente porque hay una negatividad que envuelve a todos los miembros y eso crea discordia. Donde no hay paz, hay discordia. Entonces, cuídalo, eso cuídalo. Intenta cortar con eso de raíz y la relación tomará otro rumbo y otro giro, pero sí, vamos, totalmente diferente el giro que puede dar la relación, cuando saquemos a las personas tóxicas de nuestra vida. Bueno, vamos a ver ahora, personas que no tenéis una relación, que estáis solos, que estáis solas, ¿vale? Bueno, cambio de rumbo, cambio de destino, cambio, cambio y cambio. Hay alguien que te va a ayudar, hay alguien que llega como esa agua fresca cuando estamos agotados en el desierto y llega esa frescura, llega eso que nos va a dar como un aliento, ¿no? Pues eso es lo que te va a pasar a ti, esa sensación vas a tener, ¿no? Que va a llegar alguien que te va a ilusionar, que te va a ayudar, que va a estar muy cerca de ti para esos problemas que tú tienes, también esos miedos, esas inseguridades. Esa persona te va a dar esa fuerza, te va a dar ese apoyo, va a estar como de respaldo. Puede que la relación no se inicie tan rápido, la relación de pareja, de compromiso que tú quieres, no se inicie tan rápido, pero tú deja que las cosas se vayan dando, que las cosas fluyan. Déjate llevar, vive sin expectativas, que lo mejor llega siempre. Cuando vivimos sin expectativas, la vida nos sorprende y nos sorprende a lo grande. Vas a celebrar, vas a ir a alguna celebración y va a haber, bueno, pues muchas cosas de aquí para adelante. Vas a tener muchos motivos para celebrar en tu vida y para agradecer también. No te olvides de agradecer lo poco, lo mucho que tienes y lo que llega nuevo a tu vida. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar algo. Al final del vídeo siempre os sale en pantalla un vídeo de una meditación. Hacer la meditación es gratis. Con ella vas a atraer a la persona amada a tu vida. Vas a atraer también la abundancia y la prosperidad. No te cuesta nada, pruébalo, hazlo y verás cómo cambia todas tus circunstancias. Verás cómo te cambia la vida. Haz la meditación diariamente. Os doy las gracias por todos los comentarios que me dejáis. Gracias, gracias. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.